check 1, 2. Es un gran equipo. Creo que el primer tiempo, bueno, no merecíamos ir perdiendo 2-0 como íbamos perdiendo. Pero después, bueno, el segundo tiempo ajustamos un poquito las marcas y adelantamos un poco el equipo hacia adelante y empezamos a jugar. Por eso creo que nos vamos un buen resultado, un 3-3. Creo que no merecíamos perder y le agradezco a los chicos, pues se jugaron todo, la verdad dejaron todo, con un tipo menos al último. Y bueno, creo que nos llamó un buen resultado y una cancha tan difícil con un gran equipo como fue el Porque conozco a los chicos de San Bernardo, tienen un buen técnico, trabajan muy bien y esperábamos esto. Pero bueno, se nos dio el empate, no, te digo, no merecíamos perder, creo que un empate es bueno para los dos. Llegamos al empate porque los chicos dejaron ese plus que siempre tienen, al estar salir 2-0 el primer tiempo, a veces un 2-0 no quiere decir que ya lo perdiste el partido. Los chicos dieron ese plus, esas ganas de dejar todo en la cancha y fue así como lo empatamos. Y esperemos terminar bien este campeonato, tenemos muchos chicos lesionados, algunos expulsados, y terminar de la mejor manera. Y agradecer a esta gente que de la villa, de mi parte, y mi compañero, que nos han tratado muy bien, la verdad que un agradezco total. Un partido que lo teníamos dentro de todo, íbamos en ventaja y se nos complicó, la Villa nos hizo fuerza y se nos complicó al último. Sí, tratamos de darle que todos los chicos puedan jugar, participar en la primera, tanto de cuarta como de quinta también. Y hoy le tocó a varios chicos y seguimos en eso, en la búsqueda de que los chicos puedan sentirse cómodos con el plantel, ¿no? Bueno, en la próxima fecha jugamos contra el Caldo en cancha de ellos, así que vamos a trabajar para ir a sumar puntos allá.